¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal, ahora con el tema de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y como siempre, pues tenemos eh, pues invitados de primer nivel, en esta ocasión pues no es la, la excepción y les damos la bienvenida a este espacio que es su casa y que ya han estado aquí con nosotros y que les agradecemos nuevamente por estar en este espacio. Le damos la bienvenida al licenciado en contaduría certificado Luis Fernando Poblano Reyes. Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Susi. Gracias por la invitación. Sí. Y también está con uh -huh. nosotros el licenciado en contaduría y especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador. Miguel Ángel, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, maestro. Y nuevamente, muchas gracias, gracias por, por estar por ahí. Pues si les parece, vamos a iniciar con el tema de la PTU, que estábamos hablando antes de entrar al aire y así como un tema muy dominado, y ya cuando empezamos a, a, a meternos en algunos temas que no son tan comunes, pues ya empezamos a tener diferencias de, 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 de interpretación. Pero bueno, entonces eh, lo que les preguntaría primero que nada es: dice participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Qué debemos entender por empresa para efectos del de reparto de utilidades? Porque tenemos conceptos claro. de empresa para efectos fiscales y... La pregunta es sería el mismo concepto o qué pasaría en ese caso, Miguel Ángel. No, no es el mismo concepto. Ocurre algo muy curioso como lo que eh, encontramos, por ejemplo, en temas de comercio exterior, porque habla también allá de mercancías, pero no todo lo que <laughs> está dentro del comercio para efectos de esa ley es eh, mercancía. Pero bueno, en el caso de empresa para el concepto de el reparto de utilidades a los trabajadores, pues es cualquier persona moral que realiza actividades y que genera utilidades y que tiene que compartirlas con los trabajadores en el porcentaje que establece. La comisión que regula el porcentaje de la participación. Entonces, esto sí es importante aclararlo porque en persona materia fiscal. ¿Persona moral o física, no? Puede ser persona moral o persona física, pero además de ello, porque en materia fiscal tenemos una definición muy clara de lo que es empresa, que es aquella persona física o moral que realiza alguna actividad comercial, agrícola, ganadera, pesquera, silvícola o industrial. Eh, esta definición no podemos llevárnosla al ámbito laboral porque empresa para el ámbito laboral será cualquier persona físico moral que tenga trabajadores y que genere utilidades y que por supuesto no esté excluida del pago del APTU. Así es. Entonces, eh, digo, ejemplos de personas que no serían empresas para efectos fiscales y que sí serían empresas para efectos laborales y por lo tanto estarían eh, obligadas a repartir utilidades. Las personas morales con fines no lucrativos, como son las cámaras de comercio, los sindicatos, los partidos políticos, uh -huh. lo que son también las donatarias autorizadas, las instituciones de asistencia privada, todas estas personas que están en la ley del impuesto a la renta como clasificadas de personas morales con fines no lucrativos, que no pagan y en principio, ¿sí? porque si hay otros supuestos donde pagan, ese es para la parte fiscal. Sin embargo, para la parte de PTU, el tener trabajadores uh -huh. es lo que me obliga. O sea, soy patrón y tengo trabajadores. Tengo voy a, que tengo que utilidades. la obligación de repartir utilidades ya veremos si tengo base o no ese es, es otro tema ¿no? por ejemplo así una sociedad es. civil también no una también, sociedad sí. civil eh, que es, es civil no es realiza actividades empresariales uh -huh. pues tiene que repartir utilidades a sus trabajadores no está liberada no porque no sea empresa para efectos fiscales no podría repartir eh, utilidades así ¿no? es definitivamente sí tiene que repartir hay limitantes en la ley así del está, trabajo por supuesto. por supuesto pero bueno en, de entrada en principio están obligados. están obligados. Ya sí. después veremos si hay base, si no hay base, si hay, si hay excepción, si no hay excepción, si hay límite, si no hay límite. Que esos son los otros temas que hay que ver con relación a la PTU. ¿no? Exactamente. Bueno, entonces decimos, eh, ya vimos lo que es el concepto de empresa eh, y, bueno, el concepto de utilidad. ¿Cuál es la base para el reparto de las, de las utilidades en de materia de TPU, no? Bueno, fíjate que es muy interesante el, el concepto porque dice participación en las utilidades, utilidades sí. Y bueno, cuando la, la base que se utiliza dice la renta gravable para efectos de impuestos sobre la renta, hay que leer muy bien porque nunca dice la única base será la, base, la ley de impuesto sobre la renta, sí, uh -huh. dice que la base será la ley de la, la renta gravable para y ISR. Si se considera ¿sí? utilidad en cada empresa uh -huh. la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto pues sobre la, la ah, renta. Así es, eso viene es ¿sí? nos... en el 120 segundo párrafo de la ley federal del trabajo. Exactamente, Ajá. entonces la base gravable para efectos de impuesto sobre la renta, pues para personas morales, pues es, es lo que tenemos como lo que sería los ingresos menos deducciones y nos da una utilidad fiscal. No juega a restar la PTU, no juega a restar las pérdidas fiscales de años anteriores. La misma ley del trabajo dice que los trabajadores no participan de las pérdidas. Entonces es la utilidad fiscal, esa será mi base para efectos de la PTU. La, la diferencia de ingresos y deducciones. ¿no? Ingresos Porque sin, sin restar la PTU paga, Sin restar ¿verdad? la PTU, aunque ahí también nos dice ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos, menos los ingresos exentos que no se permite hacer deducibles de los trabajadores conforme al 28 fracción 30. Entonces lo restamos y esa es mi utilidad fiscal para efectos de PTU en, en una personas persona moral. ¿del, sí, ¿Del régimen general, general o reciclo? ¿sí? O reciclo, si es reciclo, sería la misma historia, nada más que son ingresos cobrados, menos deducciones efectivamente pagadas y también menos los exentos. ¿sí? Uh -huh. Incluso para las personas físicas, bueno, también aplicaría, ¿no? También aplicaría uh -huh. el mismo procedimiento. Entonces, Entonces hay personas más del régimen general de ley, reciclos en la misma fórmula, igual a las sociedades cooperativas de producción que tributan en un régimen opcional, aunque las sociedades cooperativas de producción en teoría no deben tener trabajadores, no deben. solo por excepción, Exacto. ¿no? Así solo es. porque necesiten contratar a alguien para o sustituir a un socio o para desarrollar una función que no para la cual no están preparados los así socios, ¿no? Es. Por ejemplo, limpieza, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, en ese caso eh, sería raro, pero podrían tener trabajadores sí, sí, sí. y la misma fórmula para el reparto de utilidades, ¿no? Exactamente, en este caso. así es. Y para personas físicas, bueno, pues yo soy una persona física con actividades empresariales o soy o profesionales o soy un reciclo, o incluso si soy un rif. Hay reglas particulares para cada uno de, de ellos. Si soy persona física con la actividad empresarial, mis ingresos de la actividad empresarial, efectivamente cobrados, menos mis deducciones autorizadas, y bueno, pues también le voy a poder restar la parte exenta de que no es, de, que no es deducible. ¿Sí? Y para el para el que, por ejemplo en este caso si le pagas al trabajador un aguinaldo o le pagas prima vacacional, hay una parte exenta para el trabajador, Así es. y esa parte para el patrón, ese pedazo del aguinaldo, ese pedazo de la prima vacacional, por citar dos ejemplos, pero hay más. Este, una parte no va a ser deducible. entre ¿Qué porcentajes son no deducibles? O el 53% o el 47% no deducible, dependiendo si me proporción de prestaciones de un año a otro varió, va, ¿Prestaciones disminuyó. Prestaciones adicionales al salario. Ajá. Así es, exactamente. Entonces, esa parte sí la vamos a poder disminuir. No se dedujo en para... la base del ISR, porque es un gasto no deducible. Así es. Pero para la PTU sí se resta. Sí se permite disminuirlo. Es no estamos obligados a restarlo Bueno, no sé si este se permite ajá. Así es. Y para efectos de reciclo, para reciclo, que fue, ahí fue algo persona curioso, física. persona Ajá. física, Ajá. porque el reciclo pues, no tiene derecho a deducciones para efectos de ISR, pero sí dieron el párrafo exclusivo para PTU, uh -huh. ingresos cobrados, menos deducciones autorizadas, ahí sí con comprobantes y todo ello, que reúne requisitos, y menos la parte exenta también de del 28 fracción 30, la parte exenta de no deducible. Claro. Entonces, Entonces sí. prácticamente los reciclos, personas físicas tienen dos razones para tener comprobantes de sus erogaciones sus gastos. IVA, IVA. Cuando estén obligados a ello y eh, para, para la base, para determinar la base de la PTU. Y o sea, para no salirse del régimen, porque es un requisito para, indispensable para permanecer, a, el obtener el comprobante. Aunque no me permitas deducirlo, sí tengo la obligación, dentro de sus obligaciones claro. dice, tienes que obtener comprobantes, uh -huh. ¿sí? emitir y recibir los comprobantes y obtener los comprobantes por todas las erogaciones. Claro. ¿sí? Y, eh, ay, perdón, bueno, y bueno, para, y los RIF. ¿Qué pasa con los RIF? Algo muy curioso, porque los RIF todavía existen. Bueno, los sobrevivientes. Uh -huh. y RIF, muy buenos, ¿no? ¿no? Porque para uh -huh. las operaciones con el público en general, pues la verdad es que es ventajoso claro, estar en los RIF. Así es, exactamente. Uh -huh. Y para los RIF, su base grabable, ¿cuál es la suma de las utilidades de los seis bimestres? Uh -huh. Los seis bimestres donde yo tuve una utilidad, que mis ahí también es ingresos menos deducciones, me da una utilidad. Esa utilidad es la que yo voy a sumar para llegar a la base grabable para la PTU. Ahí lo curioso es, ¿y qué pasa si en un bimestre no tuve utilidad, sino que tuve Bien. exceso de deducciones? ese exceso de deducciones no se netea contra las utilidades sumadas de los otros bimestres. Digo, si bien sí las puedo disminuir del siguiente uh -huh. bimestre, pero ¿qué pasa si me sobran deducciones? No, voy a tener una base para PTU elevada uh -huh. porque no hay deducciones que no pude aplicar en, el, en los bimestres. Pero al final del día, pues esa es la regla de para PT, para PTU uh -huh. para los RIF por el 10% y eso es lo que voy a tener que repartir. Así es. Y las personas morales con fines no lucrativos. Bueno, eh, ¿Te más, fácil? más fácil. Las personas morales con fines no lucrativos también son sujetos que están obligados sí, sí. A, a pagar PTU, pero eh, por actividades que desarrollan diferentes a las del objeto no lucrativo que están desarrollando. Eh, parto de una premisa. Yo realizo actividades que no son, eh, no llevan fines lucrativos y por lo tanto no genera utilidad. La ley del impuesto sobre la renta, de alguna forma, las libera de pagar el impuesto y por lo tanto tenemos un primer elemento. No tienen base de PTU. Si consideramos que el artículo 123, apartado A, fracción novena de la Constitución, señala que la base para la PTU es la renta gravable en el impuesto sobre la renta. Una persona moral con fines no lucrativos, por ejemplo, una donataria que vive de donativos, eh, alguna escuela que vive de colegiaturas y que además es donataria, pues no va a generar... Por esas actividades, una utilidad y por lo tanto no tendría base. Una base de ISR. Una base de ISR. Pero resulta que las personas que están en este título tercero pueden realizar actividades distintas a las del objeto social o aquellas actividades distintas a las que les otorgaron claro, la de, autorización. Ajá, aquí un alto. Entonces, eh, de conforme a la ley del ISR, estas son no contribuyentes del impuesto es sobre correcto. la renta, que es una regla que tiene sus excepciones, ¿no? Si sí pagan ISR. Eh, en, Pueden ser contribuyentes en algunos casos. En algunos casos, cuando hacen compras no realizadas, indebidamente registradas, uh -huh. e ingresos omitidos, préstamos a socios e integrantes o gastos no deducibles, es. en ese caso pagan el 35% y dice que es como remanente distribuible ficticio. Aunque no se haya distribuido. Aunque no se haya distribuido porque así lo inventó el legislador. Así ¿no? es. Luego tienes el caso que tú planteas de cuando realizan erogaciones, digo, cuando tienen ingresos de... de Distintos a los de la actividad por las que les otorgaron que es las la la autorizadas. Correcto. Hay que recordar que ellas cuando eh, realizan actividades diferentes eh, están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta como si fueran contribuyentes del Título 2. Es decir, tendrán ingresos, deducciones y sobre esa base... Por una parte de su resultado, no exacto. por todo. Lo, y hay de hecho en el formato de declaración anual vienen dos secciones... La que, lo sí. que Lo que no paga y lo que, y sí, lo que paga sí paga con esta fórmula. Y ¿no? con sus excepciones, porque recordemos que la misma ley los libera de pagar el impuesto por, por ejemplo, cuotas de recuperación, renta de inmuebles. Que se consideran ingresos de la actividad. Correcto, y que se destinen a la actividad. Pero en estos casos es muy claro que una institución sin fines de lucro, que conocemos de aquellas que están en el título 3, pues se van a ver obligadas al pago de la PTO a sus trabajadores. En esa parte no hay duda, ¿no? Así en, es. Ahora. Las que no son donatarias es cuando enajenen bienes o presten eh, servicios a personas que no sean miembros Así en más de un 5%. Así es. En el caso de la donataria, solo aplica cuando sean más de un 10%. Aquí es un 5%. Así es. E igual se van a convertir en híbridos, ¿no? Sí. Una parte se queda en el, del, del, de la utilidad se queda en el título 3, como no sujeto al pago del impuesto, y otra parte pagará como persona mutada. Correcto. ¿no? Correcto. Y ahí cuando caen en ese supuesto, pues lo que cae de base de ISR, pues no hay problema. Eso sí paga, bueno, es base de PTU. Es base PTU. Y esto por lo que establece la Constitución, lo platicábamos, claramente dice la renta gravable de la PTO es la base que establezca la ley del impuesto sobre la renta. Entonces prácticamente sinónimo de pago de impuesto sobre la renta Sin es sinónimo pago de pago de PTO. De PTO. Y el otro tema de las de título 3 serían las las que no sean donatarias o CIFORES, si que cobren eh, que generen bienes eh, venda, bienes obtengan un premio o reciban intereses Así es. ahí también pagarán impuestos sobre la renta y tendrían base, base para PTU. la PTU es correcto Pero entonces mucho de lo que del de resultado que generan eh, puede no estar sujeto a la, al pago de la PTU a pesar de que la Constitución y la ley federal del trabajo si las obliguen a pagar PTU. Sí, sí, tenemos que revisar cada caso en particular porque también tenemos sujetos exentos o liberados de pagar PTU. En el caso de las así instituciones. Es. Las IAP. Ajá. Instituciones o las IAB, que son las instituciones de asistencia privada o instituciones de beneficencia privada. Es ¿sí? Entonces, ellas claramente en la Ley Federal del Trabajo. Ahí dice, sí, no hay duda. No hay duda, esas van a estar liberadas de pagar la PTU, uh -huh. que estén constituidas bajo los términos de las IAP. Y sería sí, por eso. todas sus actividades. Actividades, por Sin todos, importar todos. lo que del resultado que obtengan, no van, por el simple hecho de estar calificadas Exacto. como tal, no van a pagar PT. Ahí sí, aunque pagaran ISR por sí, las sí, actividades sí. No, no, que no, no son no de importa. su objeto, ahí sí no importa. Sí, se le liberó ahí a la persona en su totalidad. Exactamente. Hay que recordar que estas instituciones de privadas de asistencia privada se rigen por leyes locales, uh -huh, no, o sea, por leyes es. de cada entidad federativa. Entonces están las juntas de asistencia privada, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y la ley de instituciones de asistencia privada, que es la que las regula. Uh -huh. Y ellas son los. esta Junta es la que las vigila, las, etcétera, ¿no? Las autoriza, las reconoce, todo lo demás, ¿no? Es correcto. Eh, pero hay que estar este, en esos términos, en términos de la ley local, ¿no? Como tal. Bueno, ahora, eh, entonces, ahora las fechas para el pago de la PTU, ¿cuál es la fecha general? La fecha general eh, eh, se establece que es 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. Eh, no nos dice el 31 de marzo, entonces lo primero que tenemos que atender es cuándo presento mi declaración anual o cuándo es que eh, estoy obligado a presentarla. Porque, eh, por ejemplo, una sociedad con fines no lucrativos, el día de ayer fue su fecha límite para presentar su declaración anual, en donde probablemente tuvo que pagar un impuesto por actividades distintas. A partir de esa fecha, tengo que contar 60 días para llegar al pago del, eh, de, de esta a los trabajadores. En el caso de personas morales, igualmente, la fecha límite de la declaración es el 31 de marzo y contaríamos 60 días, pero desde que se presentó la declaración. Si el día de hoy, por ejemplo, 16 de febrero o un día. A ver, perdón, entonces con las del título tercero, las que presentaron ayer la declaración anual, 60 días serían. Eh, digamos son el 15 Marcio. de al 15, 15 de, abril, de, 16 más, de abril, o 16, más o menos 16 de 15 16 de abril por porque febrero nada más tiene 17 Exacto. más o menos no porque febrero nada más 16, tiene 16 17 28 18 días. De abril, ajá, ajá. más o menos entonces son esos 60 días eh, de repente ubicamos un plazo no hay un plazo una fecha específica sino la ley claramente establece que son 60 días posteriores a aquella en la que se presentó o se debió haber presentado la declaración del ejercicio, porque pude haber no presentado la declaración anual en marzo y yo debo de contar los 60 días después del 31 de marzo haya o no haya presentado mi declaración. ¿Y si la presenté anticipadamente? Eh, cuento a partir de esa fecha los 60 días para el pago de la PTU. Entonces estaríamos hablando de que si la, la adelante porque así me convenía y la presenté el 28 de febrero, entonces sería a más tardar en eh, abril. Exacto, ajá. 28 de abril, más o menos 28 de abril. Okay. Entonces, sí es muy importante porque no hay una fecha específica que señale la ley en la que se Pero tiene que presentar. Pero fíjate, ahí volvemos al tema de los problemas que hemos tenido para la presentación de las declaraciones eh, anuales y demás, uh -huh. que eh, muchas veces, por ejemplo, si presentas la declaración anual que debiste haber presentado el 31 de marzo, la presentas el 28 de febrero siendo persona moral del régimen general y pasa a pagar tu PTU en, en dijimos, en abril. Ajá, entonces, uh -huh. tampoco te la va a reconocer para los pagos provisionales del ISR, porque resulta que la autoridad, si no es en mayo, no sabe sí. de PTU, ah, en personas morales, ¿no? Y en personas físicas, pues sería junio, ¿no? Claro. Digo, es un gran error eh, el que no nos permitan, en mi opinión, disminuir la PTU en cualquier fecha, porque como bien comentaba Luis, eh, hay trabajadores que no van a cobrar PTU porque ya se fueron y tienen un año para poder reclamar el pago de PTU. Entonces, eh, la PTU en ocasiones se paga durante todo el año porque los trabajadores eh, pues acuden y tienen ese año para poderla cobrar. Eh, creo que aquí el, el error del sistema es que no reconozca por sistema esa PTU que se paga en cada uno de los meses por razones diversas. ¿no? Sí, y el plazo de 60 días a partir de cuando yo presento la declaración anual o debí haber presentado mi declaración anual, pues es para todo tipo de contribuyente o todo tipo de patrón, sí. personas morales y también como personas físicas. Si me voy a personas físicas, yo presento la declaración anual el 30 de abril, a más tardar, sí. y de abril tengo que contar 31 días de mayo y 29 días de junio. Presento mi, bueno, mi plazo máximo para pagar la PTU, sería el 29 de junio. Y para los hay una regla especial uh -huh. porque para los rif curiosamente pues no presentan declaración anual. Entonces, ¿Puede ejercerse la opción de presentarla anual? Puede la ¿no? opción, exacto, pero si yo no presento la anual, pues no tendría yo una fecha, una fecha límite. Sin embargo, por regla de miscelánea ellos sí les dijeron claramente, tu fecha límite es 29 de junio, así tal cual lo dice la regla. Y también comentar que ¿qué pasa si soy una persona moral? Damos por hecho de que todos cerramos el ejercicio el 31 de diciembre. Uh -huh. Pero si hice una fusión una decisión o liquide la empresa en, durante el ejercicio, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que las empresas A y B se fusionan en noviembre, el 30 de noviembre es su cierre de ejercicio y desaparecen y se crea una empresa nueva entonces su ejercicio se cerró el 30 de noviembre ¿Tien? tres tu meses plazo para presentar? para presentar la anual uh -huh. son tres meses Así es. diciembre enero y febrero uh -huh. la presento el 28 de febrero y tengo 60 días que sería marzo 31 días y 29 claro. días de abril entonces mi plazo máximo es el 29 de abril ¿sí? digo el plazo genérico para la mayoría Gracias. decimos apps mayo pero no, tenemos que contar dependiendo de cuándo presentamos. Ahora, la bueno, ya que estamos en este tema de los pagos provisionales y la fecha de pago de la PTU, suponiendo que tú hayas presentado la PTU en, en bueno, hayas presentado la anual en febrero y pagaste tu PTU. Muy, muy, de manera muy cumplida en abril, en la fecha límite dentro de los 60 días que marca la ley. Eh, hay que recordar que eh, cuando se habla de que la PTU se va a disminuir en los pagos provisionales, uh -huh. por ejemplo, de las personas morales, dice que se va a, se va a empezar a restar en mayo uh -huh. y se va a un octavo, un octavo prácticamente pues, cada mes es. hasta llegar a diciembre con los ocho octavos, ¿no? Un octavo acumulativo cada mes hasta llegar a diciembre con los ocho octavos. Eso, eso sería igual si se repartiera la PTU en... en en abril, por ejemplo, como acabamos de señalar, ¿eso cambiaría o, o, o está mal el sistema o, o es correcto que se resta hasta mayo aunque se pagó en abril? No, no tendría que cambiar. Yo considero que, de acuerdo a lo que establece el artículo 14, se comienza a restar a partir mayo. de mayo. mayo. No importa la, si la pagaste antes. La, no sé, por ejemplo, presenté mi declaración anual en enero, cuento tres meses, sería enero, febrero, marzo, marzo present, pago la PTU, pero por sistema no debería de reconocerla desde marzo, sino a partir de mayo, porque es muy claro el artículo 14 que dice a partir, ¿A partir de, de mayo y una octava parte. Entonces, eso es, es correcto. correcto. El problema es que no nos permita pagarla en diferentes meses para efectos de uh -huh. reconocerla eh, a partir de que se paga, ¿no? Es sí, correcto. es un gran error, es, es, creo que es un, eh, una disminución que no le permite al contribuyente pagar proporcionalmente su contribución, porque al final del día es una disminución que permite la ley y que por sistema, por aplicativo, por los FDIs, no nos deja eh, disminuir. Además, lo hace en base al timbrado. Así es. Yo timbro los recibos de PTU en el mes de mayo, me lo reconoce. Uh -huh. Y si los timbro en meses posteriores, porque lo cobraron en meses posteriores de la PTU, es donde no lo reconoce. Así es. ¿Sí? Ese es el, el problema que tenemos en la plataforma. Así es. Pero bueno, entonces ya tenemos quienes reparten. Eh, hay excepciones que nos faltó ahí también aclarar. Ya hablan de las instituciones de asistencia privada, que por ley, en la Ley Federal de Trabajo las exime. Pero ¿quién más están eximidas de repartir utilidades? Las empresas de nueva creación. Durante el primer año uh -huh. no se reparte uh -huh. PTU. Empresas que van a crear un producto nuevo también, obviamente, debe ser reconocido que ese producto es novedoso, que es innovador, no existe en el mercado para que durante ese periodo también no se les eh, obligue a lo que es el pago de la PTU. ahí son dos años, ¿no? Durante son los dos, dos años. primeros años. Exactamente, ¿sabes? son dos años. El seguro social no paga PTU, por supuesto. <laughs> ahí no hay, no, hay, no, hay, no hay más. Y bueno, instituciones públicas descentralizadas. Con fines culturales también uh -huh. no van a pagar lo que es la, 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 la PTU. Y bueno, también habla de las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, yo recuerdo que hace mucho tiempo eran 300 mil, ¿no? Es sí. La última vez que los fijó y ahí sí, se sí. quedó. Y ahí se quedó, 300, ¿no? No, ¿no? No lo han modificado. Entonces, bueno, pues uh -huh. serían las que no, no están obligadas a pagar. Lo que sería la, la PT1. ¿no? Y faltarían las eh, empresas eh, de la industria extractiva durante uh -huh. el periodo de exploración, que ah, okay. puede durar sí. este, pues, varios, bien, bien. varios años, eh, serían este, prácticamente. Este. Uh -huh. sí. eh, bueno, ahí habría que ver también, porque puede ser que estén en un proyecto en periodo de exploración y en otro ya estén explotando. Eh, sí. Sería únicamente por los trabajadores que estén en proyecto de exploración. Así, ¿no? es. Así es. Pero bueno. Entonces, eh, hay sujetos que no están eh, obligados al pago, ya tenemos la fecha límite, eh, pues es un eh, derecho general para todos los trabajadores, incluso en el caso de las no lucrativas. Y bueno, aquí la base, pues también ya la señalamos, pero ahora los límites al pago de la PTU. Eh, y bueno, eh, antes, bueno, sí, los límites y luego ya hablaremos del procedimiento que hay que seguir para que los trabajadores... Eh, pues es, puedan revisar si, que es una facultad de ellos revisar el cálculo de la de la base de la PTU y, el, y la fórmula del reparto y quiénes tienen derecho y quiénes no etcétera no pero entonces eh, empezaríamos en ese en ese sentido ¿no? ¿En entonces, a los, límites? los límites para lo que le toca a cada quien. Okay. Eh, hay que recordar que a, eh, la PTU para su distribución se divide en dos partes, ¿no? Un 50% se tiene que distribuir conforme a los días laborados y el otro 50% sobre el salario que uh -huh. percibe cada trabajador. Pero eh, tenemos, por ejemplo, un primer límite de la PTU que generamos o que le corresponde a cada trabajador, eh, por la última reforma que se hizo al artículo uh -huh. 127, incorpora la fracción octava eh, eh, en donde pues, nos dice. A cada trabajador tendrás que limitar la PTU, ya sea en un promedio de tres meses de su salario o el promedio de la PTU que se le pagó en los tres ejercicios anteriores o tres años anteriores. ¿Cuál límite voy a aplicar? La que mayor beneficia al trabajador. Entonces, esta es una de las modificaciones más recientes y que de alguna forma tendríamos que aplicar o que ya debemos haber aplicado desde el año pasado para el pago de PTU. Hay sujetos, por ejemplo, no obligados a entregarles PTU, como son los administradores, los gerentes, los directores generales, que son, en términos del artículo 11 de la ley laboral, representantes de los trabajadores. Los trabajadores de confianza, por ejemplo, también ellos tienen derecho a la PTU, pero... Su monto se limita al salario de mayor rango que tenga un trabajador en ese momento. Entonces, esos son algunos de los límites que tenemos en el pago de PTO. Y también depende de cuál sea la fuente del, del ingreso del patrón, ¿no? En este caso, este, si se dedican al, al arrendamiento. Intereses. Eh, ajá, uh -huh. intereses servicios profesionales. Servicios, personales. servicios profes personales, en ese caso. ¿qué es, ¿Cuál es el límite en ese, en ese supuesto? Bueno, ahí sería un salario, un mes de salario, el límite para. Si soy un patrón que tengo ingresos por intereses o por arrendamiento o por servicios personales, ahí se está topado a un mes de salario. Para pagar el apt o al ¿Qué trabajador por servicio porque habla de los ingresos que deriven exclusivamente de su trabajo estaríamos hablando de solo profesionistas que tengan trabajadores o personas por ejemplo un mecánico un carpintero que tenga trabajadores aplicaría esto también lo que pasa es que eh, estaríamos hablando de quien tiene ingresos por honorarios uh -huh. sí Ajá, por si honorarios, exclusivamente de su trabajo de su trabajo y se entendería que son por honorarios cuando ella es por una actividad empresarial ya estamos uh -huh. hablando de una empresa fiscalmente hablando y pues ahí sí tendría que considerarse más de un mes de salario. Bueno, que ese es todo un tema, ¿no? El de que se, que se dedica eh, los oficios y las profesiones es todo ah, un tema. Así Pero es. bueno ahora un mes de salario, sí, solo sí, la PTO alcanza más de un mes de salario. Ah, o sea, sí, si bueno. sí, tú claro. calculas lo que vas a repartir y dices, pues, le tocan 100 mil pesos, pero gana 10 mil pesos, pues, entonces, nada más le repartes 10 mil pesos. Así pero es, primero ¿no? hay que hacer el cálculo. Así es. Porque si le tocan 8 mil pesos y si gana 10 mil pesos, pues, le das 8 mil pesos, ¿no? Sí, hay que hacer el cálculo primero de, como mencionaba Miguel, lo que es eh, el 50% en base a días trabajados y 50% uh -huh. en base a lo que es el salario percibido. Ahí hay que tener cuidado porque hay ocasiones que el trabajador dice, pues yo trabajé todo el año, sí, pero tuviste ausentismos uh -huh. y esos no cuentan. Tuviste incapacidades por enfermedad general uh -huh. y esas no cuentan. Ajá, pero eso va a dar lugar un a una cantidad de repartir. te vamos al detalle del cálculo. Así es. Y, este, y, y lo que le dé es en principio lo que le tocan, pero en estos casos, si el patrón se dedica otra vez al arrendamiento, servicios este, personales, eh, personales intereses. o este, intereses, lo más que les puede repartir, eh, independientemente de cuánto les toque, es lo más que le puede dar es un mes de salario. Un mes de salario, así es. De lo que ganan ellos. Ajá, no, no salario mínimo, lo que ganan sí. ellos. Y es puro salario. Salario, así salario, es. sí, no habla de si prestaciones. No extras, sin no, nada de no, 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 nada. No, no, no. sí, el salario sí. Así es. Y eh, hay personas que no tienen derecho además al reparto, por ejemplo, las trabajadoras del de hogar, también. Así y otro. es. Eh, los eventuales, pero siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días, eh, igual para todos los demás trabajadores, este creo que es un, un, un elemento también importante. Pero si eres de planta y te, con, te contrataron así desde el principio y vamos a suponer que te contrataron el. Primero de diciembre de 2022, ahí sí tendrías derecho a cobrar PTU así por es, esos 31 es. días, ¿no? Que laboraste. Pero si fuiste eventual y te contrataron como eventual y laboraste nada más diciembre, ahí sí ya sí, no tienes, no tienes derecho. derecho a la PTU, tendría que tener más de 60 días para gozar de ese de ese derecho. Eh, en el caso de trabajadores de establecimientos de empresas que forman parte de la misma, para efectos de la PTU, pues bueno, este hay que hay que considerar también estas limitantes. Eh, en los tiempos, por ejemplo, las madres trabajadoras eh, tienen derecho también a la PTU a en ver. ese periodo. Ajá, entonces, de, ya de, de, por, por tipo de trabajador, esos ya dijimos cuáles son menos. las condiciones. Ahora sí vamos al procedimiento. Ya dijimos que la base para la PTU este, tiene la, como base la renta grabable para fines de ISR con sus... A ya, segundo, a según a, según exacto. Pero este, ya determinan esa base y pagan, sobre eso calculan el 10%. Pero antes de ver cuánto le toca a cada trabajador lo individual, vamos a una pausa y ahorita me explican cómo se reparte la PTU. Pues ya estamos de regreso. Antes de ir a la pausa, nos quedamos con el tema de cómo se reparten las utilidades. Entonces, sí. ya me dije, hablaron de que la, lo, la cantidad que van a repartir, bueno, si sí, la cantidad que van a repartir se tiene que partir en dos. Así ¿Y luego es. qué hago? Bueno, una parte es en base a salarios, otra parte es en base a días trabajados. Vamos a empezar con días trabajados. Eh, se van a considerar como días trabajados, obviamente, los que estuvo elaborando el, el trabajador, pero se tienen que eliminar los ausentismos. Porque no le pagué salario al trabajador, no se considera trabajado, no participó, digamos, en generar la riqueza de la empresa, que son las utilidades, por eso no tiene derecho. Las incapacidades por enfermedad general tampoco entrarían. Esas incapacidades y las que sí van a considerarse son las incapacidades por riesgos de trabajo. Eso establece la reforma de trabajo que se considera como días trabajados y las incapacidades por maternidad también se consideran como días trabajados. Y ahí nos falta uno, que fue la reforma que tuvimos en 2020 respecto a las licencias para padres que tienen hijos con cáncer se les da tratamiento como si fuera una enfermedad general y tampoco se consideran días laborados. Híjole, yo ahí, ahí, sí, ha, pasaron, yo ahí no, sí, hablo con pasaron. el patrón y le digo, oye patrón, pues mira, no estás viendo, sobre todo porque son muchos días los que le tocan uh -huh. de incapacidad, de bueno, de muchos licencia, gastos. ¿no? Sí, son cada cada mes le tienen que dar. Imaginemos un, un, un papá que tiene un hijo de menor de 16 años de edad, que es lo que dice la ley, se le se le hace un diagnóstico de cáncer, pues tiene que estar en tratamiento cada mes. Uh -huh. Y cada mes le van a dar licencias para que el papá pueda cuidar al menor. Entonces, pues a lo mejor al año pues va a terminar, no sé, con 100, 200 días de incapacidad o de licencia. Y eso se los tendría yo que restar para efectos de PTU. Yo digo, ahí por humanidad dices considerárselos como trabajados o, o dale una, bueno, no se los puedes dar ya como PTU porque estarías eh, est, eh, castigando a los otros trabajadores Así es. tendrías que darles como una especie una, de compensación, una, una compensación ¿no? exactamente pero entonces, incapacidades por riesgo de trabajo y maternidad, se consideran trabajados, enfermedad general Ausentismos Y las licencias para padres que tienen hijos con cáncer se consideran como días no trabajados. Y en base a esos días, se les va a calcular la, ese 50% se va a distribuir entre los uh -huh. trabajadores. O sea, si, más, si trabajaste, si no faltaste, etcétera, vas a tener derecho a. Pero si saliste de vacaciones, ¿eso te afecta? Ah, no, las vacaciones sí se consideran como días trabajados. Ajá, las vacaciones perfecto. y los, ¿El eh, los, los, los de descanso semanal, porque luego dicen, quítale el descanso. Uh -huh. No, no, espérame, no. no. El descanso cada semanal. Caso que es, es, escuchar es, es, material laboral. Ah, sí, buena. ha trabajado, exacto. Ajá. Y la parte de salarios, pues obviamente se toma el salario del trabajador, exclusivamente salario, Ajá. no hay prestaciones. Ahora, si es, hay comisionistas, las comisiones es salario. ¿sí? Así es. Ahí Así eh, es. hay que considerarlo también esa, esa, parte. esa parte. Y el tope que comentaba aquí Miguel es precisamente para los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza, de confianza se les está topado su salario respecto a, al trabajador sindicalizado de planta bueno, alto, de más bueno. alto rango que sea oh, bueno, ese ver, salario. permítanme hacer un alto en el camino antes de pasar a la base de salarios. Entonces con base en los días trabajados uh -huh. son 365 días laborados, ah, eh, o sea, del año. Del año, del año y en teoría laborados, este, bueno, salvo que, porque las vacaciones, pues, son laboradas. Ah, si así. no faltó, uh -huh. okay. si no faltó, son trescientos. Si no faltó y no tuvo incapacidades por enfermedad general, este, yeah. no tuvo uh -huh. una licencia de estas, afortunadamente. Pues serían 365 días, estamos así de acuerdo, es. ¿no? Sí, claro. Porque hay empresas, y he sido una discusión que me ha, con la que me he encontrado pues más de una vez que yo digo, no es posible que estemos en esta discusión, Pero hay empresas que dicen, o sea, de cuenta, contrato al trabajador por 30 mil pesos mensuales. Uh -huh. Y entonces eso es lo que dice su contrato, y entonces dicen, ah, pues entonces el salario diario lo determino los 30 mil entre 30 días, porque así dice la ley federal del trabajo, uh -huh, uh -huh. y determino el salario diario que es de mil pesos, ¿no? Bueno, está bien. Pero resulta que en la práctica muchas empresas les pagan siempre 30 mil pesos mensuales, sin importar que el, día, el mes tenga 31 días, o 28 o 30. Y entonces estamos hablando de que le están pagando, si el salario diario, diario es de mil, pues están pagando este, por, por 360 días, ah, porque es. en realidad es lo que le están pagando, uh -huh. le están pagando 360 mil pesos. Y entonces le están dejando de pagar. Cinco días. cinco días, en un año, sí. cinco mil pesos. ¿Qué opinas de esto? Porque dicen que, que si se le contrató por, por 30 mil mensuales, que así debe ser y que no hay no tiene por qué variar. No, desde mi punto de vista, uh -huh. sí se le deben de pagar los 365 días. Ya, así es. Le están dejando de pagar al trabajador esos cinco días y seguramente para PTU están tomando 360 días. Ah, sí. Bueno, sí, sí, no, 365 sí. a lo mejor, pero, ah, bueno, pero, está, okay. pero sí. Así es, pero no, sí se le debe pagar al trabajador por los días efectivamente laborados. Y los días que labora al año son 365 días. Es así que, bueno, hay quien paga quincenal y paga 15 y la parte proporcional precisamente para llegar al final del año a 365 días. O sea, ¿no? Si vas a pagar con cantidades fijas, tienes que pagar, Te termina si el salario diario, con base en, en el ejemplo que pusimos, uh -huh. pues si el contrato dice 30 mil, determinas te entre 30, y, pero ese es tu salario diario, diario. Uh -huh. pero tienes que pagar los 365 días del año. Tú puedes pagar con meses promedio o con quincenas promedio o con semanas promedio, es decir... Por 30.000 por 30.42 por 12 meses, pues terminarías pagándole mil porque siempre pagas 30.42 días. Así Ajá, es. o quincenas, etcétera, con 15.21, etcétera. No sé qué quieras comentar. Sí, fíjate, sí, yo, yo, yo acuerdo acordado de este tema que siempre es un tema que, que surge en el cálculo Ajá. de las nóminas. Eh, en mi opinión, yo considero mucho depende de cómo es el acuerdo con el trabajador. porque Porque si yo acuerdo con el trabajador que le voy a pagar 30 mil pesos mensuales, cada mes de pago será de 30 mil pesos, sea de 30 días, sea de 31 o sea de 28, porque el acuerdo es que cada mes le voy a pagar 30 mil pesos. Cuando yo me voy por ese acuerdo en donde el contrato dice 30 mil pesos mensuales, mis quincenas serán siempre de 15 días, porque si no, le voy a restar en cada mes un día o los días que no correspondan o le daría de más. Pero es distinto, por ejemplo, a cuando yo establezco o fijo el salario del trabajador por día, porque hay contratos laborales en donde se dice el trabajador ganará mil pesos diarios. Cuando yo determino esa forma de pagarle el salario al trabajador, invariablemente serán 365 días en el año y las quincenas serán de 15, unas otras serán de 14 quizás por este eh, febrero 16, o de 16 por el día. Pero yo considero que mucho tiene que ver ¿Cómo es que se fijó el salario del trabajador puedo fijar el salario por año pues si el trabajador tú vas a ganar x cantidad por año y entonces para fijar el salario diario tendré que dividirlo en los 365 sí. y pagar lo que una pasa es que diaria. aquí la ley federal del trabajo establece que cuando el salario se fija por mes Así es. el salario día para calcular el salario diario uh -huh. divides entre 30 siempre pero con es, o sea es, es lo que establece la obligación que establece la ley federal del trabajo y entonces, eh, pues ya que determinas el salario diario, pues ya vienen los días de pago, ¿no? Es donde, donde está la, la diferencia en este caso de opinión, ¿no? Sí. El detalle es que la ley federal del trabajo establece que cuando hay un criterio o hay una interpretación que pudiera dar en un uh -huh. sentido un o beneficio o perjuicio al trabajador, siempre se debe interpretar en la beneficio que, uh -huh. del trabajador. ¿Sí? Entonces, sí le tendríamos que pagar 365 días. Pues eso es lo que nos encontramos en la práctica. <laughs> bueno, vamos entonces al tema de los, de los salarios, precisamente. Que las, ya dijimos que la PTU en primera instancia se reparte con base en días trabajados, con todas las precisiones que ya hicieron, y cómo se reparte con base en salarios cobrados. Bueno, aquí eh, tendremos que ser una integración del salario que percibió el trabajador durante todo el año, y pues bueno, en base a eso, determinar eh, el pago que le corresponde respecto de ese 50% a cada trabajador. Entonces, es un cálculo que tenemos que hacer en dos formas y al final del día sumar eh, la cantidad que le corresponde al trabajador de acuerdo a los días trabajados y al salario que percibió durante todo el año para que podamos hacer el pago. De alguna forma, eh, eh, se, se, se trata de que sea justo el. el el pago de esa PTU, uh -huh. que no se lo lleven los que ganan más, eh, sino que se haga una distribución un tanto justa, por eso es que se hace esta separación de las dos formas de distribuir. Y ahí es donde entra el tope, ¿no? De los 20, del, o sea, ¿con qué salario participas? ¿Cuál es tu salario tope con el que participas en la fórmula del reparto? ¿No? Que es, este, ¿A quién le aplica y cuál es? Para efecto de los trabajadores de confianza. Se les aplica el salario más alto del, del trabajador de planta o sindicalizado más un 20%. 20%. Entonces, ese sería el top, Considerando que, bueno, aquí aclarar un poquito, cuando hay salarios mixtos o salarios variables, cuando es un salario fijo, se toma su sueldo, uh -huh. la cuota diaria únicamente, no hay horas extras, no juega nada uh -huh, de esos uh -huh. conceptos. Y cuando hay eh, salario mixto es mi parte fija de sueldo más mis comisiones. Ese Las es. comisiones son sueldo también. Entonces, de eso es lo que voy a tomar en consideración, pero si soy trabajador de confianza, bueno, pues un trabajador de confianza hay que tener el tope que se le aplica de el, el trabajador de más sueldo. De más alto más sueldo, la, ajá. Sueldo más alto, el 20% adicional. Ahora, ¿qué es trabajador de confianza? Porque aquí también debemos tener mucho cuidado, que dice, pues todos son de confianza. No, no, espérame. Yo les tengo, les tengo mucha confianza. Entonces, no, 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 espérame. La ley del de trabajo establece Ajá. quiénes son los, los que confianza. se consideran trabajadores de confianza. Aquellos trabajadores que realizan una función de dirección, administración, supervisión dentro de las actividades de la empresa, esos son los que se les consideran Ajá. trabajadores de confianza. Podríamos tener el error de alguien que no realice esa función. Considerarlo como de confianza y aplicarle el tope, Claro, entonces estaríamos en un error. Así es. Bueno, entonces ya me determino que me toca una parte con base en los 10 laborados, otra parte con los salarios de vengados, y ya me da el total del reparto, ¿no? Y bueno, ya que llego al total del reparto, ahí hay límites, ya, ya, ya me los platicamos, pero bueno, los repetimos. Hay límites de lo que le puede tocar a cada quien. ¿Cuáles son, Miguel Ángel? El límite es tres meses de su salario o el promedio de la PTU pagada en los últimos tres años. Regla general para todos los trabajadores. Exacto, la que le aplique, eh, la que más, más beneficie al trabajador. Y esto obviamente sin considerar los casos específicos, Así como es, por ejemplo son? las sociedades civiles o los arrendadores. O las, los patrones de honorarios. Exacto, ¿no? que ellos tienen la obligación de pagar hasta un mes de salario del trabajador. Entonces ellos tendrían un límite específico. específico y esto sería una regla para los demás. Eh, y esto recordemos que es una reforma recientemente que se dio a conocer el año 2021, para el reparto del siguiente año. Pero entonces, por ejemplo, las empresas que van a hacer su provisión de PTU, que van a registrar contablemente esta PTU como un gasto, que es para ellas un gasto. Eh, vamos a suponer que originalmente habían calculado que el, la base para el reparto eran un millón de pesos y el 10% que es lo que el porcentaje 100 mil pesos y estos 100 mil pesos pues ya cuando hacen todos estos cálculos resulta que pues ya haciendo el cálculo por trabajador y demás pues en algunos casos se pasa de estos topes sí. o depende del tipo de patrón de que se trate pues se pasan de estos topes etcétera qué pasa entonces con lo que se registra en gastos eh, en ese sentido por eh, por esta, por estas, Con estos límites, ya combinado con estos límites. No, pues, o sea, Suponiendo que los 100 mil se reducen en cuanto a mi obligación de pago. Sí, claro. O sea, yo determino con la base del 10%, 100 mil pesos, pero ya con todos estos límites que estamos uh -huh. platicando, resulta que le tocan 80. Uh -huh. Realmente voy a repartir 80. Pues yo debo de provisionar 80 y eso es lo que voy a mandar a gastos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo demás no es PTU. No tiene naturaleza de PTU y no tengo por qué repartirla. ¿sí? Entonces, ahí es donde. Se da ese ese tope. Eh, los abogados uh, opinan que eh, si hay un acuerdo entre sindicato y patrón, o patrón y trabajadores, para no aplicar los límites con la reforma laboral, entonces, bueno, pues se va a considerar todo el 10% como si fuera PTU y lo reparto en calidad de PTU. Como si no existiera esta función. Como si no existiera, digital. exacto. Pero, pero previo acuerdo entre patrón y sindicato o patrón y trabajadores, trabajadores. de que no apliquen esa limitante. Uh -huh. ¿eh? Pero ahí vienen varios problemas, ¿no? Derivados de, porque ya no es PTU en términos, el excedente ya no es PTU en términos de la ley, es un pago adicional convenido con el sindicato, ¿no? Pero como tal, no sería. Pero lo pues que sale de tu obligación en materia de PTO. Lo que pasa ¿no? es que se maneja como no, me, no vamos a aplicar la limitante. Exacto para la PTU, uh -huh. no, no, no lo pactamos como una gratificación extraordinaria. Y entonces se queda con naturaleza. Pero de habría PTU. que ver cuál es la opinión de la, del SAT. Ahora hay un en tema el aquí? caso de la disminución de, porque la PTU pagada uh -huh. se disminuye de los pagos, de la base de los pagos provisionales y de la base en la declaración claro. anual. Entonces, si ya no respetas los, los los límites laborales, habrá que ver qué dice la autoridad para efectos fiscales, si esto lo va a aceptar eh, como PTU para efectos, para, para, para otorgarle los mismos uh -huh. efectos que sería la PTU en términos de la ley, con el respeto a todos los límites en, en materia de ISR. Ya no, no, no nos vamos a otra historia, ¿no? A, en la, en la, en la, el efecto en la disminución de la base para efectos del ISR, ¿no? Habría que ver qué dice la autoridad. No Ahora, si hay un tema, por fiscal. ejemplo, muy, muy sí, claro. interesante respecto a la reforma, porque que la reforma a esta limitante se hizo dentro del 2127 de la Ley Federal del uh -huh, Trabajo uh -huh. y la Constitución sigue señalando en la fracción novena del 123 apartado A que se deberá de repartir uh -huh. un 10% de PTU. Así es. Entonces, eh, tenemos aquí una una incongruencia entre lo que señala la Constitución porque no hicieron la modificación ahí y lo que actualmente señala la Ley Federal del Trabajo. Que ya existía esa inconsistencia, por ejemplo, para el caso de los trabajadores eh, de, de los de eh, Intereses es, siempre o, o, este, o arrendamiento, ¿no? Ya Así existía es. esta misma inconsistencia en todo caso. Porque si sí, el 127 dice: el derecho a los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se ajustará a las normas siguientes. Así en todo es. caso, pues se debió haber impugnado esto por parte de los trabajadores pues, desde el momento en que eh, les afectó. ¿no? Exacto, Para... sí, porque la Constitución sigue señalando que debe de ser un 10%. Eh, eh, de las utilidades. Y, y, y algo muy mitad. curioso, permítanme poner en la mesa lo que dice la constitución, dice participación en las utilidades. utilidades. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y ya hubo un caso, ya hubo un juicio y lo ganó el patrón. ¿Qué pasaría si el patrón dice, a ver, resultado, utilidad fiscal, cero? No uh -huh. tengo utilidad fiscal. Pero dice, utilidad contable, 10 millones. Y decide aplicar el 10% a la utilidad contable y declararla como PTU. Uh -huh. repartirla como PTU en base a todos los lineamientos uh -huh. y darle naturaleza de PTU. ¿Es PTU o no es PTU? Y ya hubo un caso en donde... qué dijeron? ¿No nos eh, dejes a de medio? No, verdad? Eh, el próximo, el, el próximo, el próximo este, programa este, no... El próximo programa, el próximo no, programa no, la, 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 Ganó el es patrón el Brasil, la resolución. Uh -huh. no, es, no es una jurisprudencia, es una tesis aislada. Vuelves y, al tema de cómo se pusieron de acuerdo los trabajadores y el patrón. No, lo que pasa es que ahí... Y la interpretación final es eh, de, de, esa, de esa tesis que la constitución dice que los trabajadores participan en las, utilidades. y habla de plural, Ajá. las utilidades de la empresa. Y, y, y ahí se, la sentencia dice, y debido a que en una empresa hay distintos tipos de utilidades, la fiscal, la, la contable. contable, y la contable hay, la utilidad bruta, uh -huh. la utilidad de operación, que si la utilidad neta, entonces ahí se resuelve diciendo, es válido que si el patrón en una de sus utilidades no hay base, pueda tomar otras, otra base y hacer el reparto. Y le dio naturaleza de PTU. Porque además fue bueno, falló en favor de los trabajadores. Claro. Pero digo, el patrón estaba de acuerdo. Lo más seguro es que siempre Ajá. se va a dar esa resolución. Sí, sí, y esto sí. fue para efectos de que el Seguro Social quería que eso fuera una gratificación, Ajá. porque no se hizo el cálculo de la PTU. Porque no se integró. En base a, Porque no lo integró el patrón. Claro. No lo hizo en base a la utilidad fiscal, Ajá. sino a la utilidad contable. Ahí está. Sí. Entonces, la constitución uh -huh. va más allá precisamente de lo que puede decir la ley Federal del trabajo. Definitivamente. ¿eh? Siempre podrás sí. impugnar, pero sí, luego claro. por ejemplo, en este caso de los topes que pusieron, eh, eh, la base, la base para la PTU también podrías impugnarla, porque bueno. la ley del ISR dice que es la renta grabable para fines del ISR. Y resulta que no es la renta grabable porque a la renta grabable todavía le restas los ingresos, las partes no deducibles de los ingresos exentos de los trabajadores. Entonces la base del ISR es este más, es, es más eh, alta para el, el cálculo del ISR que lo que es la base para el reparto de utilidades de los trabajadores, porque ahí sí se restó una partida que no se restó en la base del ah, ISR. Entonces, también los trabajadores podrían impugnar eso, sí, ¿no? ¿no? O sea, de que hay materia, hay materia, ¿no? De hecho, esta limitante que se incorporó en el 2021 era muy clara. Este, la Constitución dice, uh -huh. se reparta un 10%. Uh -huh. Oye, pero con esta limitante queda una PTU de ese 10% que no se reparte entre los que podíamos tener derecho pero yo no conozco de trabajadores que hayan, que hayan impugnado pero yo creo que en un tema de constitucionalidad podría haber sido a, 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 es. válido no por supuesto pero, o sea, sí. además la constitución dice, ¿no? dice que será la renta gravable donde dice únicamente será la renta gravable no lo dice es. y eso es lo que se da como resolución en esa tesis Ajá. que dice nunca dice que sea la única la única dice Ajá. será la renta gravable pues sí. Que se entiende por utilidad la renta gravable para Así fines es, de audiencia. pero no habla que sea la Así única, es. y por eso ganaron en ese juicio. Mm -hmm. Perfecto. Bueno, ya entonces se determina lo que le toca al trabajador con todas estas eh, precisiones que ustedes acaban de hacer y estas eh, pues decisiones que tendrá que tomar en su casa el patrón y los trabajadores y demás. Pero bueno, el patrón determina una cantidad a repartir y los trabajadores tienen derecho a verificar que esa cantidad sea correcta. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en ese sentido? Bueno, ahí empiezan los plazos en donde una vez que yo ya tengo la declaración anual, tengo día 31, de marzo, vamos 31 a de marzo, vamos a suponer que todo el mundo la presentamos el 31 de marzo. <laughs> No creo que antes. Eh, de ahí tengo diez días para entregarle a los trabajadores copia de la declaración sí. o a la comisión. Aquí hay algo muy importante en materia laboral hay que integrar la comisión sí, sí. mixta para el reparto de la PTU. Integrada por representantes del patrón y de los trabajadores. Uh -huh. Y esa comisión es la que va a revisar la declaración y se tendrán los anexos de la declaración dentro de los 30 días siguientes para que los trabajadores lo puedan revisar. Pero hay que sí. entregarle al trabajador. Ah, bueno, la comisión, todos los, los toda la declaración en completa. Sí es toda ¿no? la declaración completa junto con los anexos uh -huh. para que ellos revisen. Y en todo caso, puedan en todo, eh, hacer las aclaraciones o impugnar o presentar su inconformidad donde se presenta ante la Secretaría de Hacienda ante la Secretaría de Hacienda y pues, la, la, las impugnaciones que reciba Hacienda, pues va a ser una visita domiciliaria forzosamente obligatorio. Hacienda va a revisar a lo que sería... O sea, está obligada a hacerlo, porque eso fue una de las reformas no, laborales pues, relativamente recientes. ¿no? Así es, uh -huh. si, hay, si hay inconformidad de los trabajadores, se presenta en Hacienda, Hacienda tiene que revisar la declaración y la base grabable. Si hay diferencias, el patrón, una vez que se le notifican las diferencias, tiene que pagar la PTU dentro de los 30 días siguientes a cuando se da esas diferencias. Pero también hay que Después de la visita del SAT. De, sí, cuando el SAT ya concluye y dice, si sí, te faltó pagar PTU", sí. se presenta la complementaria, tienes 30 días para, para pagar, pagar la, la, diferencia. la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si resulta que los trabajadores no se inconforman, pero llega una visita de hacienda? Uf. Me tocó la suerte de que me llegó Hacienda a revisar la base de PTU y hay diferencias. Tiene 60 días el patrón para claro, poder claro. pagar esas diferencias de PTU. Sí, incluso estas diferencias pueden llegar eh, incluso cuando no se revisa la PTU, no sea una sí. visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Eh, la autoridad fiscal notifica de la orden de visita al contribuyente, pero también da vista a los trabajadores por si hay alguna diferencia en la utilidad que se determine por la revisión que está haciendo la autoridad en esa práctica. Entonces también es importante que puede derivar después de una revisión de auditoría una diferencia en el pago de PTO en favor de los trabajadores. Así es. Entonces, por eso, por eso siempre nos chequeje de que no siempre puede haber PTU pagada en mayo, ¿no? Correcto. Pero bueno, entonces, en este caso, pues hay que tener cuidado de pagar bien la PTU, porque digo, si los trabajadores se ponen duros y listos, este el problema va a ser que la empresa que a lo mejor no tenía por qué tener una visita domiciliaria del SAT la va a tener, ¿no? Uh -huh. ah, así es, sí, sí. Obviamente hay que cumplir con los plazos, con las formas, para que los trabajadores revisen Porque uh -huh. se tiene que hacer el proyecto de reparto de la PTO. Utiliza. Y Ajá. ese proyecto lo tendrán que revisar los trabajadores. A lo mejor hay un trabajador que dice: No, espérame, yo no tuve incapacidades, ¿por qué me está restando incapacidades? Faltas, ah, es que me equivoqué, yo no tuve ausentismo. Fue otra claro. incapacidad, fue de, 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 de riesgo de trabajo y te la tomé como enfermedad general. Exactamente. Entonces, se, se permiten las aclaraciones de los trabajadores a la comisión eh, mixta, uh -huh. se hacen las correcciones y ya que está aprobado el proyecto, se sí. hace el reparto de la PTO. Así es. Y obviamente, una vez que ya se hace el reparto, pues hay que timbrarlo en los recibos de nómina, ¿no? Y ahí entramos al tema del cálculo del impuesto. ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿el trabajador paga impuestos sobre la PTU? Eh, sí, sí tiene que pagar, pero hay que recordar que el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta va a liberar del pago del impuesto hasta por un equivalente de 15 UMAs eh, por eh, año. Por trabajador en el pago de PTU. Que debieran ser salarios mínimos, ¿no? Pues es remunerativo del trabajador, y digo, el trabajador tiene un salario mínimo, etcétera. Pero bueno, un más, está bien, pero es, sí es más. muy discutible. Ahora, bueno. en estricto sentido, tendríamos que aplicar la tarifa del artículo 96 sobre el ingreso mensual que reciba el trabajador. Sin embargo, si. Más nosotros, la PTU grabada. Más la PTU grabada y cualquier otra prestación que reciba en ese momento el trabajador en el mes. Ahora, resulta que la PTO es una prestación, más bien es un derecho constitucional que se genera durante todo un año, ¿no? Un año de trabajo del trabajador y que lo recibe en mayo, por ejemplo. Entonces. Puede resultar un tanto injusto el pago del impuesto, porque en un mes va a pagar lo que generó en un año. Y por eso eh, tenemos una mecánica especial dentro de la tarifa de la tarifa de un mes va, calcular, va a pagar, calcular de eh, de lo que de un un de en un año, que ¿no? en uh -huh. un año. entonces un por esa razón tenemos un un especial especial del del de la del reglamento de la ley de la de la a grosso modo, lo que vamos a hacer es determinar una tasa efectiva de ingresos mensuales y esa tasa efectiva de ingresos mensuales, incluyendo en este caso la PTU mensualizada la vamos a multiplicar por la PTU grabada una vez que quitamos la parte exenta y eso es lo que le vamos a retener al trabajador. Eh, el beneficio de aplicar este artículo del reglamento pues, va a depender mucho del monto de la PTU que se esté pagando al trabajador, pero creo y considero que en, eh, en estricto sentido y para beneficiar al trabajador tenemos que aplicar esta mecánica. Es lo ideal. Eh, es. ¿Algo que quieras agregar al procedimiento de cálculo del IESA? Bueno, sí, efectivamente se restan 15 UMAs. Para el exento, y es muy recomendable aplicar este reglamento, y el procedimiento, sí. para retenerle menos impuesto al trabajador, retener lo justo. Así es. En sí es lo justo, porque si le aplico directo la tarifa mensual, le voy a retener más impuestos sobre uh -huh. la renta. ¿sí? Es. Y es muy importante timbrarlo. Cuando lo timbremos, hay que utilizar el código correspondiente a lo que es la PTU. Porque de lo contrario, aunque lo timbremos, si no le ponemos el código de PTU, el SAT no va a detectar que pagué PTU y de por sí no lo sube a la declaración de provisionales. Pues si lo timbro con errores, pues menos lo va a subir. Así sí es. Si le puse un código, un código este incorrecto. incorrecto. Es, es, así así es. es. Ahora entonces, bueno, hay que timbrar correctamente, hay que retener y enterar el impuesto, y pues para poder restar eh, esta PTU pagada en ese, en ese caso. ¿Alguna Recomendación que hagan respecto al timbrado del CFDI? Pues no, yo creo que nada más sería sí. eso, ¿no? Y bueno, eh, sa eh, salvo su mejor opinión, eh, la PT1 es una deducción autorizada, es uh -huh. una disminución que se hace en el cálculo del impuesto del ejercicio. Y entonces un tema que eh, también ha resultado un tanto controvertido es si le es aplicable la regla de la no deducibilidad del, eh, del 4753 en, eh, regulada en el artículo 28 fracción 30. Consigo uh -huh, que no. No es una deducción autorizada, no se le debe de aplicar eh, para que pues tengan mu mucho cuidado en la determinación del impuesto anual, sobre todo ahorita en estas declaraciones. Sí, porque anuales. además ya es no deducible, la PTU no es deducible, sí, es un sí, gasto no. no deducible al 100%, no, por, no parcialmente, no es deducible al 100% y tampoco puede ser no deducible más del 100% del gasto. Entonces es, no, es. no entra este juego y creo que en la declaración anual que, que quedó bien manejado en el formato es. de declaración anual. Un trabajador que laboró en la empresa, que ya no está en la empresa, que le avisan sus compañeros, oye, que hubo utilidades, ven a cobrar y por, digo, pues está trabajando en otro lugar y no le dan permiso de salir temprano, no tiene vacaciones, etcétera, Y le cuesta trabajo llegar a, reparar, a su, cobrar su PTU. Así ¿Cuánto es. tiempo tiene para cobrar esa PTU? Bueno, el plazo de prescripción para la PTU, en la federal del trabajo se establecen estos plazos, artículo 516 nos dice que un año. El ¿Cómo plazo se de un año? año. ¿Cómo se cuenta el año? A partir de la fecha en que se vence el del plazo. El día siguiente, ¿no? El día de... siguiente, es decir, si es persona moral, la, la anual la presentamos el 31 de marzo, marzo contamos los 60 días, me toca lo que sería. El 30 de mayo. El 30 de mayo, ese día es el último para pagar la PTU. A partir del 31 de mayo empiezo a contar un año. Un año. Para que, si en ese año no viene el trabajador a cobrar. Pues entonces prescribe y ya no tiene derecho entonces, a cobrar la PTU. Entonces, ese año empieza a contar del 31 de mayo de, vamos a suponer, la PTU de 2022, que se va, debe pagar a más tardar el 30 de mayo de 2023 en un patrón persona moral. Uh -huh. este, y llega, eh, del régimen general de ley, ahorrecico. Uh -huh. Entonces, llega, este, tí, eh, la fecha límite es 30 de mayo. El trabajador que no ha podido cobrar su PTU tiene del 31 de mayo de 2023 al 30 de mayo de 2024 para cobrar su PTU. Todavía el 30 de mayo de 2024 puede llegar Corrí, corriendo, corriendo a cobrar su PTU del 2022. Entonces, si no llega ese día, pues ya no, ya la perdió. Y si llega ese día, la puede cobrar. Todavía, pero, pero, hay un pero. Los plazos de prescripción en materia laboral se van, a, van a empezar a correr siempre y cuando el patrón cumplió con las obligaciones laborales. Tuvo que haber integrado la comisión mixta, uh -huh. la, el proyecto de PTU, y la comisión tuvo que haber determinado de qué forma se le iba a informar a los trabajadores, se les iba a comunicar para que vinieran a cobrar la PTU. Aquellos que ya no laboran en la empresa. Uh -huh. Entonces, si acordaron, vamos a hacer una publicación en el periódico a nivel nacional y le informamos para que vengan, y yo cumplí con todos esos lineamientos, sí si empieza a correr el plazo uh -huh. de prescripción. Si yo no cumplí con todo ello, no corre no el corren, plazo ¿sí? de prescripción es pero un tema bueno, de vacaciones, sí, pero si pero, no le entrego la constancia anual de antigüedad, ah, de sí, tampoco corre no prescripción. No, para probar. las vacaciones. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho su apoyo para la realización de este programa. Muy interesante. Un tema aparentemente sencillo, ya vimos que no. No lo no es. Pues muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana donde hablaremos de la razón de negocios. De base a ser una serie dedicada a este tema. Muchas gracias. Aquí tenemos una cita.